Olá, bem-vindo a meu canal. Eu sou Lucas Piuegi e hoje vou ensinar a fazer bocadito que se faz muito em Brasil. Em Brasil, chamamos de beijinho, que na tradução seria besito, sim? Esta receita é muito sencilla e todos os cumples de los niños hacemos em Brasil. Todos gostam muito, sim? Então, para isso, vamos a utilizar uma olla. Vamos a tamizar 2 yemas em la olla. Depois, vamos agregar uma lata de leite condensada, 395 gramas. Después vamos a agregar también 200 gramos de crema de leche y 100 gramos de coco rallado, ¿sí? Este coco es un coco seco rallado, ¿sí? Vamos a mezclar bien todos los ingredientes y vamos a llevar a la olla al fuego y mezclar hasta que se suelte del fondo de la olla. Sí, este relleno, vamos a decir así, para hacer el bocadito, usted puede sacar del fuego así que tener una crema y utilizar para rellenar sus pasteles, por ejemplo, sin problema ninguno. Sí, pero cuando llegamos a este punto que empieza a soltar de la olla, ahí sí es el punto que conseguimos enrollar para hacer los bocaditos. Después de eso vamos a sacar del fuego, vamos a poner en un plato y dejar enfriar. La verdad, a mí me gusta dejar enfriar y después poner en la nevera porque es más fácil hacer la bolita cuando esté bien frío, ¿sí? En la nevera se queda más fácil do que en temperatura ambiente. Después de eso vamos a hacer una bolita. Después que yo hice la bolita, vamos a poner arriba del coco rallado. Acá yo voy a elegir un coco rallado sin azúcar para que no se quede muy dulce, ¿sí? Porque acá ya tenemos la leche condensada, entonces siempre un coco rallado que no es sin azúcar, ¿sí? Vamos a pasar acá las bolitas arriba del coco rallado. Después vamos a poner arriba de un tapetito de celofán y poner acá en moldecito para así tener nuestro bocadito listo. Y después, para hacer la decoración acá, yo voy a hacer mini florcitas con silicona. Entonces yo voy a utilizar un fondant coloreado de color rosa. Vamos a poner, apretar el fondant en la silicona y vamos a sacar acá unas mini rositas. Y después con un poquito de glacé real, que usted también puede utilizar un dulce de leche, alguna cosa pegajosa solamente para pegar las florcitas arriba de nuestro bocadito acá, que es nuestro beijinho o besitos, como quieras decir, ¿sí? Y acá está listo. Acá en Brasil se usa mucho esta receta para todos los cumples de los niños. Siempre hay esta receta y también una receta de brigadeiro, que es un otro bocadito que yo voy a enseñar en otro video para usted. ¿Y usted gustó de esa receta? ¿Cuál bocadito que usted quiere aprender? ¿Quiere aprender cosas de Brasil o de su país? Yo quiero saber, me deje acá en un comentario, acá abajo, para yo saber lo que quieres que yo enseñe acá en mi canal de YouTube. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana con videos nuevos que yo tengo acá.